Iván La Negra, secretario general de Transparencia. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches ante todo. Y para comentar, a ver, las declaraciones del ministro de Educación, Óscar Becerra, que han sido polémicas porque, claro, se ha mostrado a favor de la pena de muerte, pero además de eso, que puede tener pues su postura ideológica sobre el tema, además de eso, ha calificado de adefesio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señalando con el perdón de los adefesios incluso. ¿Qué reflejan unas declaraciones de ese tipo de parte de un ministro de Educación, además? Bueno, poco compromiso con la democracia y sus valores, ¿no? Porque una democracia tiene como uno de sus pilares la defensa de derechos humanos. Y los derechos humanos no solamente están reconocidos por nuestra Constitución, están reconocidos por un conjunto de sistemas, universal, un sistema interamericano. Y la Comisión y la Corte Interamericana son un parte fundamental, ¿no? Además de instrumentos que han servido para ponerle un freno a los sistemas autoritarios. Por esa razón, desde Chávez, desde la situación que hemos vivido en el pasado, autoritarismos militares, todos han, ¿no? No importa si izquierda o derecha, han criticado los mecanismos de, por ejemplo, la Comisión o la Corte Interamericana. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Que ese tipo de discursos aparezcan. Y de otro lado, hay que recordar que la actual presidenta Boluarte, junto con el expresidente Castillo, prometieron en su momento, ante la opinión pública, además en un juramento que hicieron, el de respetar los tratados que el Perú había firmado, y evidentemente uno de ellos, lo más importante, es los derechos humanos. Entonces, están yendo en contra, además, de una línea que la propia presidenta en su momento prometió al país. Y aparte, técnicamente, ¿cuán viable es, digamos, salirse del Pacto de San José y implementar la pena de muerte? Bueno, además hay otros problemas que ya son técnicos, jurídicos, pero creo que ni siquiera debemos entrar en esa discusión, ¿no? Porque es un instrumento de la máxima importancia para el país, en la medida que muchas veces, lamentablemente, nuestro sistema de justicia nacional no es suficiente para proteger adecuadamente los derechos de todos los peruanos y peruanas. Bueno, y además de eso, ¿no? Él tiene estas declaraciones el día de ayer en un evento por la noche. Y el premier Tarola pues lo pone en una situación, entiendo que ha conversado con él y le ha quitado piso. El premier ha dicho que ni la presidenta Boluarte ni él están de acuerdo, que el gobierno respeta, digamos, los acuerdos internacionales que se han suscrito, como es el Pacto de San José. Bueno, y además, como digo, no solamente un tema necesario por el punto de vista político, también porque es un fundamento democrático. Pero eso debería derivar, como es lógico, cuando un ministro se sale de manera tan abierta de un elemento que es fundamental dentro de un gobierno, debería implicar su remoción, ¿no? Digamos, eso es lo que normalmente ocurriría. Sin embargo, lo que hemos visto es bastante flexibilidad de parte del gobierno de Dina Boluarte con el ministro Óscar Becerra, ¿no? No solo en el caso reciente, las terribles declaraciones que tuvo contra las madres aymaras, a quienes calificó de animales o peor que animales. Sí, no, en ese momento ya esa situación era más que suficiente para implicar la salida de un funcionario público, no importa, digamos, nuevamente su posición ideológica o sus políticas, una situación de esa naturaleza, digamos, implica una afrenta tan grande, ¿no? Un sector de la ciudadanía que implicaba una salida. Pero no solamente eso, ¿no? También hemos visto las decisiones que ha tomado en tema de políticas públicas, lo de SUNEDU en particular. Creo que se han ido sumando cosas que en general, digamos, uno ya llevaría, no uno lo llevaría a pensar de que el gobierno debería buscar su salida, pero pareciera que eso todavía no está cerca. ¿Y por qué? ¿Porque estamos frente a un pacto? ¿Estamos frente a...? ¿Por qué la necesidad de mantener a un personaje como el ministro Becerra en ese cargo? Posiblemente porque hay que recordar, ¿no? Este es un gobierno muy precario, que en gran medida depende de apoyos en el Congreso. Y si un sector del Congreso, por ejemplo, ¿no? considera que la continuidad de ese ministro es necesaria, seguramente eso tiene mucho peso dentro del gobierno. Pero hay límites, ¿no? Hay elementos que hacen muy, muy, muy costoso para un gobierno mantener a una persona con ese perfil. Esperemos que haya una rectificación, pero ojo que ahí no acaba el tema, porque si reemplazamos a un ministro de Educación
o a cualquier funcionario por una persona que tiene los mismos problemas después, en verdad no hacemos nada, ¿no? Ojalá que eso implique una corrección hacia políticas que vayan en línea con lo que han sido los avances en materia educativa en los últimos años. ¿Y cuál ha sido el costo, dirías tú, de la designación de Óscar Becerra en el cargo de educación, sobre todo a la luz de lo que ha venido pasando, que quizás lo más notorio, ¿no? Con la calidad universitaria, con la SUNEDU, con el regulador que vela por la calidad universitaria? Bueno, yo creo que es un costo para el país, para empezar, ¿no? Porque la, digamos, ruptura, ¿no?, de un proceso de mejora en la calidad de la educación universitaria le va a costar muchísimo al país, porque son personas jóvenes, ¿no?, que deberían tener una educación de mejor calidad que las lleve luego a aportar a las distintas áreas de la vida del país. Si eso se debilita, eso genera un problema. Ahora, el punto de vista político, ¿no?, eso le hace muy complicado al gobierno aparecer como un defensor, ¿no?, de áreas que son claves, ¿no?, que áreas que son muy apreciadas por la gente. De repente, en el corto plazo, como hay otros problemas aún más serios, lo que hemos visto de la situación de protestas y las muertes tras ello, y lo de que ha habido en el norte y las lluvias, todos esos temas combinados, digamos, hacen que quizá ese tema no sea tan visible. Pero tarde o temprano, las aguas, digamos, van a ser que este problema serio aparezca nuevamente como un asunto muy, muy, muy grave para el gobierno. Claro, pero el gobierno de Dina Boluarte, en aras de la continuidad y de las alianzas políticas en el Congreso de la República, ¿entregó finalmente la SUNEDU? No, es muy evidente que ha habido varios tipos de presiones, ¿no? Porque ojo que el tema de la presión de ciertos sectores de las universidades, porque no son todos, es un grupo, sobre el Congreso, no es ahora, viene de hace buen tiempo. Sí, claro. ¿No? Y lo que han tenido es una barrera durante mucho tiempo en el Ejecutivo. El Ejecutivo siempre ha sido como un punto que ha servido como una contención, ¿no?, a ese proceso de debilitamiento que se quería impulsar. Hasta con Pedro Castillo, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no, y eso es sin duda un tema que va a quedar marcado, ¿no?, como uno de los legados negativos de este gobierno, y creo que eso se ve también en las encuestas, ¿no? Las encuestas lo que te dice es que la suma de todas estas cuestiones implican una menor aprobación para el gobierno y para el Parlamento. Porque llamó la atención las declaraciones que se hicieron públicas el fin de semana del nuevo jefe de la SUNEDU, justamente con una reunión con los rectores, ¿no? Sí. Donde les dice que esta es su casa, que él va a ser casi como un padre, que la relación, un padre consentidor además, sí. Y claro, uno dice, oye, estamos hablando de la cabeza de un ente regulador, y un ente, sí, regulador tiene que velar porque los regulados hagan bien su papel y cumplan la ley, no de un padre consentidor. Sí, no, en realidad estamos, creo que ya al borde de hablar de una captura de la SUNEDU, ¿no? Porque, si, por ejemplo, si eso ocurriera con un regulador bancario, o con un regulador de, claro, servicios públicos. Imagínate que la SBS, ¿no? Escuchamos, claro, a la SBS diciéndole al BCP, al Scotia, al BBVA, no, yo los voy a tratar como un padre apapachador con ustedes, no se preocupen, quiero que las cosas estén bien. Sí, no, eso sería un escándalo monumental, y además que rompe un elemento que es uno de los fundamentos de por qué el Estado dejó todo lo que era la producción, todo lo que era la actividad económica, para reemplazarlo por un Estado regulador, pero que fuera un Estado fuerte en esa tarea, es decir, que tuviera una distancia clara de las actividades de cualquier tipo, ¿no? La educación es parte de ellas, para evidentemente mostrarse como un defensor del ciudadano, no un amigo de los regulados. Iván, ¿qué ocurre en las próximas horas? Muchísimas gracias, Iván, por esta entrevista. Iván Lanegra.